martes de la semana 71 de Videologs, y como ustedes pueden ver, hay un cambio en la calidad de imagen. Espero que les guste, que me digan realmente que es, cuál cámara es mejor realmente, si la que tengo anteriormente o esta con la que estoy grabando en ese momento. Gente, les cuento, hoy martes ya terminamos la reunión que tuvimos con el club. Fue una reunión con Felipe Aguilar, con David Castañeda y con Leonardo Acevedo, 13 jugadores del club. Ustedes conocen muchos a Felipe Aguilar, habla algunas personas que se acordaron de David Castañeda cuando jugó en el club. También habrá muchas personas que se acuerden de Leonardo Acevedo. No salió profesional con el club, pero se fue mejor, a un mejor club a mi parecer, que es el Porto, que es un excelente equipo que lo vino siguiendo en la categoría sub-17 y se lo llevó al final para Portugal. Y nada, gente, bueno, espero que les guste este cambio de imagen, que me lo digan en los comentarios sobre todo. Y bueno, hoy voy a grabar todo el entrenamiento con esta cámara, entreno un poquito más tarde precisamente por la reunión. Y nada, gente, vamos para el entrenamiento.
vamos. Estabilicé ahí, Miguel. Ahí, fuerte, 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 fuerte ese abdomen. Estabilice, no está estabilizando, la está haciendo fácil. La está haciendo muy fácil. La está haciendo muy fácil, la está haciendo básica. Hágale la progresión. Hágale la progresión, que es que esa está muy básica. Esa está muy básica. Sí, así, sí, así, sí, así. Y tups. Puede cadera en banco, apoyo sobre las escápulas. Va. Eso es molano, muy bien. Si su silla, su banco está muy cortico y la cabeza le queda muy incómoda, hágalo sobre el piso. Muy bien. Vamos al primer ejercicio, muy bien. Henao, me escribiste, si nos ves o no. Me escribiste, pero no te alcancé a leer. Listo. No, ahí ves bien, ahí estás bien. Listo. Se quedó pausado. Yo creo que es la conexión. Listo, vamos con esa. Miguel, es el otro agarre. Es el otro agarre. Eso. Queda como incómodo. Espacio. Espacio. Mire, ya la que la siente, ¿sí vio? Él la sintió más. Dele pues. Él la sintió. Es que ese apoyo en el mueble es muy, muy maluco porque es muy blandito. Muy blandito. Entonces no hay casi estabilidad. Muy bien. Miguel, ¿cuál sigue? Ay, no se me están volando. Buena. Recuerda que el peso está en una sola mano y va trabajando contralateral, Rivera. El otro brazo también trabaja. Listo. Solo voy a tener el peso a una sola mano. El peso se queda fijo. Peso fijo, peso fijo, peso fijo. El peso va fijo. El otro brazo. ¿Qué hubo? Concéntrese. Pare, 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 Rivera. Concéntrese. Ahí está en la mano derecha. ¿Sí o no? Cárguela. Arme el bicho muerto. Eso, ya lo armó. Ármelo. Bueno, corrija. Eso es. Ahí veo que tenés el objeto en la mano derecha. Entonces, mano izquierda y pie derecho. Hace el trabajo, va. ¿Sabes? Haga 10 así. Buenísima. Muy bien, hijo. La capacidad de escucha. Muy bien. Bueno, Nico. Ríos, a ver, yo veo. Dame a ver. Hey, Ríos, vos sí cambias de locaciones. ¿Dónde?
Entonces, los observo. Yo lo que he visto lo han así hecho muy bien. ¿Y lo hacía? Muy bien, excelente pala. Excelente, muy buen ejemplo, buena explicación, eso es. Perfecto. ¿Ya acabó o apenas va a empezar? En extensión, Dani, en extensión. Los codos en extensión. No aquí como portero, sino extensión para que apriete ese abdomen, esa barriguita. En extensión lo recibo el balón. Eso es. Bueno, esa es diferente, ¿sí ves? Que el balón intenta tirar un poquitico para atrás. Daniel, muéstreme por favor ese ejercicio. ¿Qué sigue? Portero, está muy bien. Eso es, siempre con la misma. Muy bien, bajito esa split, dele. Acelere y desacelere, fuerte abajo, pum. Estabilice, eso es, arriba. Estabilice, fuerte, 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 fuerte. Abajo estabiliza, en split estabilizo. Vamos, Miguel, fuerte. Hágase rápido, hijo. Hágase rápido. Cuénteme, pala. Me está levantando la mano. Me apretó por error. Ah, bueno. Muy bien, Andrés. Esa es. Bueno, mi gente, efectivamente, como les dije ayer estábamos a viernes de la semana 71, hoy estamos a sábado de la semana 71, y efectivamente, como les dije ayer, hoy tenemos el partido amistoso. Ya les conté cómo era, un amistoso virtual, por eso estoy con el uniforme de competencia en este momento, que no saben hace cuánto no me ponía este uniforme. El partido creo que fue en marzo o en febrero, y desde ese partido contra Estudiantil no hemos vuelto a jugar y yo no me he vuelto a poner este uniforme. En una ocasión más o menos que grabé otro reto, pero nada más. Entonces vamos a ver cómo me va. Ayer estuve practicando los ejercicios
Y la quinta que no les grabé, se me olvidó ayer grabarles, es lo mismo que la tercera, si no estoy mal, pero sin hacer flexión, solamente subirla a la espalda, volverla a bajar y subirla a la espalda otra vez. Es lo mismo, pero sin flexión. Y vamos a ver cómo me va. Recuerden que jugamos contra Talentos Envigado Sub-15 y espero que se nos dé el resultado. Igual venimos todos a divertirnos, a pasar un buen rato y nada, gente, ya empezó la reunión. Nos vemos. Siempre ahí de una manera sana, leal, entre clubes. Entonces, la idea hoy es que un chico del Atlético Nacional se enfrente con un chico de manera individual de Talentos Envigado. Entonces, la idea es, pues, como ya todos conocen los retos, cada uno va a tener un minuto para que puedan ingresar, pues, el mayor número de retos que puedan hacer. Entonces, un chico de Nacional le va a contar a uno de Talentos. Digamos el número de repeticiones y cada uno va a tener como dos oportunidades de hacerlo. Entonces es como la dinámica que vamos a hacer el día de hoy, ¿listo? Quince. Sí.
chévere, yo la verdad tengo un avioncito, pues avioncito nomás. Cinco segundos. Tres, dos, uno, para, para. ¿Cuántas? Sí, por eso aproveché que los goles estamos abiertos. Aparte de tres porciones. Pongas de lado. Mira, no. No, no. Treinta, 30, 30, sí. Bueno, mi gente, hoy ya estamos a lunes. Lo voy a contar como semana 71 porque ayer estuve muy adolorido de la espalda. Yo no sé si les había contado el sábado, creo que no, pero tuve lo de la reunión del amistoso. Yo les grabé todo el amistoso virtual, que fue bastante bueno. Me fue bastante bien, quedamos 4-3 contra el compañero. Y bueno, fue un partido bastante difícil. Muchas felicitaciones para él. Y bueno, me quedó doliendo la espalda al final, entonces terminé muy cansado. El domingo lo que hice fue descansar realmente. Y hoy lunes pues me voy a poner a editar ahorita cuando termine los trabajos del colegio. Entonces nada, gente, espero que les haya gustado esta semana. Sobre todo recuerden, si les gustó, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a mi canal Central 10 Magazine. Nos vemos en el siguiente video especial el miércoles. Chao.
That's my bag. Sorry, gotta kick it out. That's my bag. Tryna mess with my money, wanna try that. Pray the real little long, fake die fast. Then I slide past. That's right. You know I be watching my step. That's right. I'm the reason why your girl left. Bueno, mi gente, hoy en TikTok voy a empezar una nueva sección enseñándoles trucos a ustedes de fútbol, una sección de tutoriales. Y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer el falso pase de Falcao Futsal. Amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden darle al más, corazoncito, y compártanlo con todos sus amigos, que así me ayuda.